Hola, tía. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Creo que te has olvidado, pero Fernandita ya no está acá. Ella ahora vive en Boston. Sí, ya sé. Es más, acabo de hablar con ella. ¿Hablaste con ella? ¿Qué te dijo? ¿Cómo está? ¿Está acomodada bien en Boston? ¿Ya se olvidó del horrible niño con cara de pez? Ella se ha molestado con nosotros porque le hemos mandado allá, pero es lo mejor para ella, es lo mejor para ella, ¿no? Sí, sí. Bueno, es más, le pedí prestado un vestido negro lindísimo, Fer. Ay, anda, coge todos los que quieras. Ay, gracias, tía. Es que hoy cumplo un mes con Lucho Temoche. Ay, ese chico es tan lindo. Oye, ¿por qué no le consigues uno así a Fernandita? Sí, tía. Consíguele, ¿ya? Consigue que sea rubio. Ay, qué linda chica. Ay, le va a conseguir un chico rubio a mi Fer. Bueno, si me voy a quedar acá, tengo que hacer algunas modificaciones a este cuarto. Cambiar el color a las paredes, cambiar esas cortinas, algunas fotos de Playboy por ahí, para que sea más masculino, para que sea más bonito, pues. Bueno, ahora a cambiarse. Que mi papá se está quedando en el cuarto de Fernandita. Sí, ya me di cuenta. Le dice a Peter, por favor, que saque el vestido. Yo lo recojo más tarde, gracias. ¿Por qué dejaste entrar a esa jovencita? Porque es mía, la mejor amiga de Fernandita. Me dio calato. Uy, lo vio. ¡No, volver a pasar! Me dio calato. Ahora tengo que mudarme de cuarto. Por mí no hay problema, ¿eh?